Bueno, pues regresamos nuevamente y la plática estaba muy buena. Muy ¿verdad? Buena. Muy buena. Muy caliente. Muy calientita. Muy caliente. Sí. Muy caliente. Es el sol que ya la calentó. Pero nomás, por algo que dicen que oye, qué barbaridad. Pues, sí, está muy fuerte esto, ¿no? Lo de que, pues todos los fraudes que se está viendo, pues en nuestro gremio, ¿no? De escuelas, de sindicatos. Aparte, de sindicatos, y aparte de eso. Algo que tú habías comentado hace un momento fue de que, por ejemplo, nosotros somos como de mucho glamour y todo, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros siempre como que el hambre de tener fiestas, reuniones y con amigos y todo. Pero, ¿qué les parece este tema sobre que tienes que pagar por tu presea? Donde te dice, máster, presea de esto. A mí me hicieron la invitación 3 veces y las 3 veces les dije, no, gracias. ¿De dónde? No, gracias. De aquí, de la Ciudad de México, y uno en Hidalgo. Donde yo quedé a deber el premio porque a mí me invitaron. Yo nunca supe que usted tenía que pagar. Ay, ¿cómo crees? ¿No sabías? Sí. No. Eso es muy sabido, de todos se están haciendo millonarios con ese... Con mi amiga la que está haciendo el Sindicato Nacional Internacional y no sé cuánto más. Yo la verdad es que... Yo la verdad sí estoy muy interesada en el tema. Y por ahí realizaron un en vivo y estaba yo preguntando, porque pues yo, ¿verdad? Ay, tú eras el que... Yo estaba ahí duro y duro. Sí. A ver, maestra, como que platíqueme más. Y a ver, maestra, como que... ¿Qué crees? Contestó. Nunca me contestaron. Me saludó, porque a mí me saludó. Sí, ¡qué horror! O sea, y entonces yo digo, fíjense nada más, ¿no? O sea, si yo que estoy vendiendo un producto y digo, bienvenido, ¿qué pasó? ¿Qué va a querer? Sí, cómo no, atiendo al cliente. Claro. Y si alguien viene y me dice, a ver, platíqueme más, y yo no le contesto, pues es que, oiga, ahí le encargo. Siempre hay que tener una comunicación asertiva con la gente. Si usted quiere vender o pretende vender algo... que no es la intención en este caso, porque estamos hablando de un sindicato sin fines de lucro, ¿verdad? Pero aquí viene algo, viene una pregunta, y ya lo hemos platicado a Amel y yo. El sindicato, la vez pasada en una cápsula anterior... He dicho algo de... ¡Ay! ¿Qué opinas tú? Bueno, yo como dueño de negocio, de propietario de salón, pues a mí no me conviene un sindicato, el sindicato es para los trabajadores, pero los estilistas actuales ganan somos más. Somos independientes y ganamos más. Ganan más. Más que nada, como yo vuelvo a lo mismo, como lo hemos dicho en otras cápsulas y todo eso, primero que me aclaren qué es un sindicato. Igual como lo que hemos dicho de lo que son los máster. Primero aclaran un sindicato, tráeme un abogado, tráeme un notario, que todo sea legal. Ah, no, ya hay abogados. Sí, ya hay abogados. Pero ya un abogado que realmente tenga su licencia de abogacía. No, pues... Porque realmente porque cualquiera... ya están nombrando líderes. Ah, sí. No, pero ya están. Abogado, pero hay algo muy importante. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué me ofrece? ¿Se acuerdan que hace muchos años era la Cámara de Embellecimiento? Claro. ¿No? Sí, que realmente dependía a los salones y había un cierre por la delegación. Cosas pero así. Esa cámara todavía existe. Bueno, sí, pero ya... Ahora se llama Camier. Sí, y además sí, está más cerrado. Cuesta la entrada y cosas así. Antes no costaba lo que era la cámara de embellecimiento. Seamos realistas, si se llegara, vuelvo a lo mismo, a ofender a nadie. Sí, yo me acuerdo que llegabas, tú te inscribías, pagabas tu cuota de inscripción, no me acuerdo. Era mínimo. Estoy hablando, sí, era un pequeño, claro. ¿No? Y abría algo significante, ¿no? ¿Eh? Algo insignificante. Algo insignificante. Y me acuerdo que te llegaban y te daban tu calcomanía, ¿no? Y cada año, ya sea que te hablaban por teléfono, iban a tu negocio a cambiarte el recibo y posteriormente te ponían tu sello, ¿no? Pero eso, y te ayudaban, te invitaban a los cursos, había apertura de cursos, pero invitaban gente, a maestros. Pero era gente que estaba dentro del gremio. Claro. Ahora, desafortunadamente, hay mucha gente que entra cualquiera. Entra cualquiera. ¿No? Entonces vuelvo a lo mismo. Pues no cualquiera, porque a mí no me han invitado. Por eso. La invitación estaba abierta, que no hayas querido. No, porque dijeron, a mí textual lo único que me dijo, es que a usted no se le invitó, maestra, porque, pues no sé por qué no me ha invitado. Pues será porque acaso siempre ando con un micrófono, señores. Yo nada más les digo una cosa. A mí donde me digan que me invitan y no me invitan, pues entonces, ¿como que para qué voy? Como que me recuerda a esa persona que también, como lo que decías, de que no puede entrar a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Esa que hizo el fraude también de las certificaciones, ¿no? Que también ahorita hay muchas demandas por esa persona, ¿no? Ahí te encargo, ¿eh? Con ella. ¿Eh? No me digas. Sí. ¿Me viste retratada? Pasando con ella. ¡Uy! ¿Yo bien pozona? Sí, dice. Bueno, eso es natural. Bueno, yo también estuve en una reunión. Pero realmente, y si estuvimos en una reunión, ¿te acuerdas? Es que bueno, lo mismo. ¿No? Sí, pero cuando me invitaron, es cuando a mí me invitaron a este tipo de,
de galardones y todo eso, y ves que yo se los hice claramente enfrente de toda la gente y se los dije, ¿no? Yo estoy de acuerdo en pagar un cubierto. Ah, sí. Un cubierto. Un cubierto. Pero pagar un galardón y todo eso, y eso ya no. ¿No? ¿Por qué? Porque realmente no estás estudiando ni la trayectoria de la gente, no estás estudiando nada. No, vuelvo a lo mismo. A mí sí me da un poco de miedo y pánico, la verdad. Y más en la situación que estamos teniendo con lo de cómo se dice, con lo de eso de los sindicatos. O certificación. No, y espérate que los líderes y sindicales de todas estas regiones, afortunadamente los que sabemos y que hemos ido a esos lugares, tienes contactos, y les preguntas, oye, ¿los conoces? Me dicen, no, pero es un máster de allá, es un máster local, pero no lo conocemos. Bueno, es que desafortunadamente mucha gente, pues obviamente la metrópolis o el centro de nuestro país, pues es la Ciudad de México, pero mucha gente, no porque seamos de la Ciudad de México, somos esa gente, ¿no? Y desafortunadamente se está prostituyendo y se está haciendo... Por ejemplo, la señora y amiga en común de Hidalgo, uh-huh. Le has preguntado a otros estilistas, ¿la conocen? No. Así fue hasta candidata a la presidencia. Pero del estado, no de la Ciudad de México. No, de la Ciudad de Pachuca. Pero por eso dicen, líder sindical para la Ciudad de México, fulanita de tal, ¿no? Uh-huh. Ah, ya. ¿La conoces? No. Líder sindical de... Chihuahua. Exactamente. Les digo, y les pregunto, oiga, ¿conocen a esta persona? Me dicen, no. Aquí lo que pasa, mira, es que volvemos a lo mismo. Ese nombramiento, yo no tuve oportunidad de ir a su cena de diciembre. No me acuerdo por qué. Por eso no eres líder sindical. Así es. ¿Mm? Y yo la verdad, digo, un año antes, yo fui en el 16, en el primer evento que organizó. Invitamos a muchos amigos, ¿por qué? Porque mucha gente que nos sigue se acercaron. Entonces ella agarró de la, de la fama de los demás, de los que teníamos ahí. Se sentó en tu sombra. Se sentó bajo nuestro lecho. Sí. Digo, y fuimos varios amigos. El segundo año que fuiste tú, yo no fui por exceso de trabajo. Al tercer año es cuando ya mi amigo, en paz descanse, Rubén, estaba muy delicado. Y fui a recoger su presea y la mía. Y la verdad, digo, pues se quedó en el limbo porque pues había que pagar el cubierto. Yo pagué mi cubierto, pero yo no sabía que había que pagar más, ¿no? Pues yo dije, ay, queda pendiente porque estaba en el hospital mi amigo, ¿no? Claro. Pero ya después, pues digo, pasó el tiempo. Pero ahora con ese sindicato, ese es el problema. ¿Y cuál es el problema de las cenas, de los reconocimientos? Y ahora, otro para finalizar contigo, porque pues hay muchos temas que quería pasarte a preguntarte. ¿Qué opinas tú de las certificaciones? ¡Auch! ¿También ya tienes tu certificadora? No. Pero es válida. Todo el mundo ya tiene su certificadora. No. Yo obviamente, mira, hay una certificadora que yo quiero tomar y eso sí se los comparto a ustedes. Es una certificación internacional, pero eso tú vas directamente a Estados Unidos, tomas el curso ahí en Long Beach, ¿sí? Te cobran $1,500, nada más la pura inscripción, uh-huh. Y vas a tomar clases, por ejemplo... cubrimiento de cana, $50. ¿Cómo se llama? Depósitos. De cualquier otra cosa, $50. Cada clase te sale $50. Hasta yo dije, bueno, me puedes ir en un hotel, en un Airbnb, ¿no? Uh-huh. Y me dicen, no, te tienes que hospedar en el hotel sede. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas y haces tu propio, o sea, tomas tus cursos, uh-huh. Al final del día haces el examen, uh-huh. Y si lo acreditas, vas inmediatamente y te registras en el libro azul como certificado internacional en color, certificado internacional en corte. Bueno, pero y esto viene siendo como lo eso, que siempre he dicho yo, ¿no? es muy diferente a lo que es las certificaciones, que son teóricas y prácticas. Exacto. Obviamente pagas una inscripción, como dices, $1,500. Lo demás, si no mal recuerdo, creo que son otros $1,500 por todo el trámite de ¿cómo se dice?, de teórico y práctico. Y y si no pasas, estamos hablando de $3,000, ¿no? Si no pasas realmente el examen, no te van a hacer. Perdiste. Te la pierdes. Pero es que es como, por ejemplo, también aquí en México, tu maestro, Ramón Alegría, él en una plática, porque tenemos pendiente la invitación, él estuvo tomando, ya fue a Estados Unidos, y creo en Monterrey fue a certificarse precisamente de color. El maestro es un, mi respeto. Es buenísimo.
buenísimo para el color y en una plática. La historia que me comentó cuando se quedó en Estados Unidos y él a trabajar. No, pero déjame decirte que cuando se certificó, ¿no? Es decir, el área, la limpieza, sí, la pulcritud. Ah, es que bueno, lo que es las certificaciones en Estados Unidos, lo que te califican mucho es desde cómo llegas, cómo te paras, cómo preparas tu estación, claro, la higiene. Ajá. Allá hay mucho de higiene. O sea, no, pero ahí también, aquí en México, ajá, hoy fue aquí son, a Monterrey. Pero están avalados por Estados Unidos. Ah, claro. Es decir, Estados Unidos. Ahora, lo mismo haces cuando vas a solicitar la licencia de cada estado, de cada condado. Ajá. Es lo mismo. Pagas el state board, pagas al gobierno, te capacitas, te hacen el examen, y si no lo pasas, pierdes eso. Sí. Claro, es que, pues eso es que así debe de ser. Pero es que vuelvo a lo mismo. Sí, así debe de ser. Anécdota. Pero desafortunadamente, pero aquí en nuestro México, gremio, todo queremos gratis. Aquí en México, aquí en México lo que no me gusta de que todos buscamos o todos buscan un lucro. Sí, todo es para acá, ¿no? Todo no, porque es real, O sea, yo puedo formar mi sindicato, pero ¿qué te voy a dar, no? ¿Qué te voy a ofrecer? Ah, claro. ¿Sí? Ah, pero sí quiero que me hagas chata. Sí, pero yo sí quiero que cada mes con mes me hagas tu aportación y yo creo que eso se me hace ya como una forma de lucrar. A mí las certificaciones en México, escúchenme bien, a ninguna les creo. Porque todas buscan... Yo te iba a invitar a mi certificado. No. Yo también te iba a invitar. Ah, tú también. Yo también. Uy. Pero mi certificación es internacional. Bueno, es que ahora ya es el negocio, ¿no? Aquí, algo que deduzco, maestro, es que obviamente si nosotros queremos un plus en la educación, es que tenemos que aprender, ¿qué creen? Inglés, chamacos. O sea, ustedes no se van a ir a los United y nada más decir, mato, ir a traje, no, mis tinturas. Yo les digo, yo es Spanish. O sea, algo, no me eche inglés, maestro, no me eche inglés. Sí, es bueno. Que algo. Yo creo que eso, es muy padre. Sí, pero como anécdota de que lo que me pasó en Orlando, cuando estaba con la línea roja, me creerás que yo no podía subir ni siquiera con un agua en la plataforma ahí donde estabas trabajando en tu stand. Me avisan, me dicen, oye, te tienes que bajar. Y digo, ¿por qué? Porque si te ven, si pasa el inspector y te ven con tu vaso con agua aquí, nos van a multar a la empresa. Claro. Así que te pido un favor, baja tu vaso ya, y mantén tu área limpia. Exacto. Si se te cae un peine, pues déjalo. ¿Qué crees? Pero es lo que decimos, un crees? Ejemplo, la gente que va a los eventos, se pues que nos aguante programa. Tantito la producción. Pues bueno, como lo que decimos, desafortunadamente todo esto es cultura, es claro. Educación. Aquí llegamos a un evento y lo que hemos dicho, vemos a los colegas sentados a mitad del pasillo comiendo sus tortas. Dato importante, en todas las expos que he estado en Estados Unidos, y no es presunción, los que me conocen saben que he ido, Xochimilco no es Estados Unidos, ¿eh? No. Ah, okay. Pachuca tampoco es Estados Unidos. Ok, no. Bueno, pero a lo que yo me refiero. Nesa menos. Las expos allá, a nosotros como expositores ingresábamos a las 9 de la mañana y trabajabas a las 10 en punto. A las 5 de la tarde, no inventes, era así como de, a las 5 se corta, a las 4... ya no estás trabajando, ya estás recogiendo. Los eventos allá son de que área de barbería, área de manicura, muy específico. Oye, Paco, danos tus redes sociales, por favor. Claro que sí, me encuentran en Facebook como Paco Ferral, Paco con K, ¿sí? Y obviamente también... ¿Tú eres pariente de mi...? ¿Tu número telefónico? No, nada más en Instagram, igual, Paco Ferral 28, ¿ok? Muy bien. Oye, ¿o privado? Es privado. Oye, ¿algún curso? Bueno, sé que estás en una empresa de color. Es correcto. Está dando promociones ahorita para regresar. Sí. Ahí me fueron a ofrecer mi crédito. ¿Con qué se ofreció? Tanto, y todo lo que tú quieras. No me dijeron, pero tienes que dar tanto. Y yo así, ¿cómo? No me entendí. A ver, ¿cómo? Ok. Explícanos rápidamente. Se lo voy a explicar. Lo que pasa es que tienen un crédito abierto por $2,000, ¿ok? Ajá. Es un crédito abierto para que realmente... Se reactiven, o sea, nada más para que se reactiven, es un pequeño crédito. Si se llegan a pasar las 3,000, 4,000, 5,000 pesos, nada más lo digo que le están pidiendo es el 25% de toda esa cantidad. Ahí sí yo te recomiendo, y siempre he peleado eso, Paco, es de que le digas a las empresas, que están
por el gremio de la belleza. Muy bien. Y claro, que sin el estilista y si no apoya, y menos en estos momentos, perdón, de escasez. Este es otro tema, este si tema es algo importante, ¿sabes qué? Eso lo vamos a dejar para la próxima. No, 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 ya nos vamos. Ay, bueno, un placer, un placer tenerte, la verdad. Maestro, muchas gracias por la invitación. Este tema lo dejamos para el próximo programa y no se lo pierdan. Pues aquí estamos con el resto. Este programa va a salir el próximo jueves. Ajá. Que es el 8 o el 11. Ajá. El 11 de junio. Síganos en nuestras redes sociales al maestro Paco Ferral. Ahí entérense de los chismes acerca de la marca y las promociones que trae. Y bueno. Y también de Miss Grace. Claro que sí. Ahí vamos a estar próximamente, la próxima semana, por ahí del día jueves, viernes, estaremos para Chile en entrevista con el maestro Roberto Burgos. Fíjese nada más. Ay, país, sí, no, país, no. No, okay. No se anden con sus cosas haciendo querer mole. Bueno, ahí los espero. Síganos en nuestras redes sociales. Muchos chismes. Adiós. Adiós. Un placer. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Besitos. Besitos para todos. Nosotros invitamos.